Qué tal juego amigos, cómo están? Yo soy Juanma, bienvenidos a un capítulo más de visita coleccionista. Hoy estamos con Nano y si ustedes quieren conocer su colección, no se despeguen estos juegos, juguetes y coleccionables. Qué tal juego amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros en esta visita coleccionista. Ahora sí se los voy a presentar. ¿Cómo estás Nano? Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Oye, bueno, ya no sé ni, 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 ni cómo referirme a ti, si como coleccionista de G.I. Joe o coleccionista de Hot Toys, ¿cómo te consideras tú? Pues yo creo que sería más como tratar de darle vida a lo viejito, a lo antiguo, y dentro del antiguo, pues una de mis colecciones este, siempre más emblemáticas, más lindas, fue la de G.I. Joe, entonces me quedaría más en G.I. Joe. No, tú no eres muy... Bueno, no te ves muy grande. O sea, no te ves como de mi edad así ya bien cascado y caminado. Sí. Te ves joven. ¿Te tocó esta época de Gia Joe de 3 3 cuartos? Pues la verdad, yo... O sea, tengo 33 años. Entonces, los noventas era Thundercats, He-Man, G.I. Joe. Era básicamente... Sí me tocó la escalada de los pequeñitos. Y ya... Como hacia finales de mi infancia me tocó los primeros muñecos de Hasbro todavía, uh -huh. de esos que eran como el cuerpo más, como con un esqueleto al interior y que medio que tronaba la piernita y el brazo. Uh -huh. Ese fue en realidad mi primer contacto con la escala de 12 pulgadas. Pero básicamente en mi infancia sí eran los chiquitos de 10 centímetros. Ok, o sea, eres tragaños es la primera cosa que me dices. Y luego, bueno, sí te tocó jugar con ellos. Sí, sí, me tocó jugar con ellos. Ok, ahora. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo, ¿cómo, más bien, yo quiero que me expliques algo que yo no comprendo, porque yo no he podido llegar a ese punto. ¿En qué momento una persona brinca de una figura de 10 centímetros a una de 12 pulgadas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es ese proceso, el dolor que te lleva, o, o cómo te exige seguir más hacia arriba? Pues es que en realidad eh, hubo un momento en el que dejas de tener juguetes, ¿no? y cuando ya empiezas una vida más adulta donde tienes esta lógica de pues medio que me está yendo mejor y me sobra un poquito o, o puedo empezar a retomar las cosas que me gustan pues es, creo que cuando empieza uno a coleccionarse más, más en serio no entonces en realidad mi primer eh, figura que compré fue no regresar a los chiquitos sino ya de entrar de lleno a los grandes la primera figura que compré fue el de Firefly, que lo encontré en una subasta en internet. Y yo dije, ah, qué padre volver a tener ese muñeco que tuve. Y ya esa fue la cosita que detonó todo. O ya cuando tienes uno, pues caes en el vicio y uno te lleva al otro y al otro y al otro. No, no, no pasaste por ese proceso de decir, ok, había unos GI Joe antes, hace muchos más años, que eran más grandes. O sea, eran esta escala, o casi esta escala. Eh, Nunca pensaste en regresar a esos G.I. jobs. Sí lo pensé, pero la verdad que ya es muy difícil encontrarlos o encontrarlos en buen estado. Eh, suelen ser también muy 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 caros. Que ya cuando volteas a ver lo que has hecho dices pues igual y mejor me ha quedado con uno. <risa> <risa> me echan a andar todo el, uh -huh. ¿no? toda la producción. Pero los, los primeros Joe's, o sea, los que tenían la articulación de 4 dedos, 2, esos sí no me tocaron. Los de que tenían la manch el, como el pul pulgar el, al el, revés. Esos sí no son de mi generación. Uh -huh. sí, no. los, los que son de mi generación son los de 10 centímetros. Entonces, cuando yo tengo este como nuevo contacto con la marca de Side Show, yo digo, ah, qué padre que volvieron a hacerlos. Y en eso me quedé, como en esta lógica de, de volver a tenerlos. Y de alguna manera, pues, de, desde un ángulo más artesanal o más pegado a la realidad posible, ¿no? Que, que me contabas, aquí hay Sideshow, pero también hay Hot Toys que tú modificaste o piezas de Hot Toys sí. que has ido acomodando. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Pues es que en la idea de ya tener una colección más completa, pues uno descubre que la licencia de Sideshow qued se quedó hasta por ahí de 8 o 10 piezas más o menos, con algunas variantes. Entonces, eh, lo que he estado tratando de hacer es, a través de otras marcas como la de Hot Toys, o hay otras, Dan Toys y eh, Solder Store, y varias marcas del que manejan la misma pulgada, pues he tratado de crear o de recrear esos personajes que no sacó la licencia original y pues darles como cierto toque distinto, ¿no? A ver, platícanos un poquito de tus figuras nos, nos platicabas algo antes de que empezáramos con este programa y es que tuviste la oportunidad de concursar con dos figuras o dos de tus piezas sí, sí. que son eso es lo que yo quiero preguntarte las armaste de cero modificaste otras o nada más armaste así de ya sí, eso es tuve el chance de participar en la nacional de modelismo y hay una que le llaman creo que crush que es como esta idea de ensamblar a partir de diferentes piezas y hacerlas pues una que no existe entonces yo me metí en una que es tal cual custom, que te permite no solamente ensamblar a partir de diferentes piezas, sino de tú agregar cosas eh, de cerro a la pieza. Entonces participé con la figura del piloto. Que ¿La de podemos la sacar que para verla? Buena. No tú, tú. Ah. No, mi madre me dice, sí, por supuesto, ¿qué tal que se me cae y luego cómo le hago? O sea, podrían drogarme con uno de los pequeños. Igual y ese sí, pero ya con este grande, y menos porque es un custom, o sea, nunca lo voy a encontrar igual. A ver, este es una pieza que concursó, ¿en dónde me dices? ¿En qué año, perdón? Eh, hace un añito, más o menos. Okay. Fue la primera vez que yo me... Es que también eso fue muy raro, porque yo, desde una pieza desde niño, ¿no? Yo me acuerdo que tenían, este seguramente ustedes se acuerdan, pero los dinosaurios de... Que montaban dinosaurios, Dino Dino Riders. Dino Riders. Entonces, este, pues yo me acuerdo que en mi casa fue así de... Sí, sí, te lo vamos a comprar. Y te llegaba más bien el dinosaurio pues, de mercadito, de tianguis, ¿no? Entonces, mis primeros contactos con el tema del custom fue... Pues agarrar plastilina y hacerle casquitos a esos dinosaurios... Y hacerle la montura y hacerle ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso siempre lo hice o fue algo como dentro de la infancia. Lo retomé ya pues más grande... Y cuando entro a concursar, pues ni siquiera cómo se llamaba el tema de custom, de customización, de hacer como diferentes cosas. Siempre fue muy empírico, o sea, modificar desde la plastilina hasta, hasta la resina. Entonces entro con este y esta en realidad es una pieza que tiene diferentes eh, componentes o piezas de otras figuras. Por ejemplo, las botas son originales de Destro, de Side of the Show. Las manos son de un Cobra este, Viper. Los guantes son de un sartán. Pero la cabeza es, eh, es una figura original de Hot Toys que está, eh, pues tiene un trabajo como de reescultura. Entonces lo que hice fue limpiar, digamos que trazar una especie de antifaz sobre el rostro y lo que quedaba fuera de ese antifaz fue borrarlo con esmeril, con lija, con diferentes cosas. Entonces ya eh, la pieza tiene una máscara sobre el, el rostro digamos real, y pues de ahí empiezan como las modificaciones. El traje era un traje de piloto y ahí este incluso me ayuda mi esposa que ya se ha contagiado de esto, me ayuda a teñir las telas. ¿no? Uh -huh. Entonces primero pasa por un proceso de, de, col de coloración y luego se vuelve a pintar con el color que tú, que tú quieres y pues le vas dando ahí como pues cierta idea, cierta historia. ¿no? El casco está pintado a mano. La no se ve, no lo puedo ahorita quitar porque igual corro el riesgo de que se desarme y me quemo con ustedes, pero <laughs> este, la cabecita tiene un trabajo de aerografía y, y cositas así. El arma también es de Hot Toys. ¿Pintas, pintas con aerógrafo tus piezas? Pinto con pincel, pincel seco y con aerógrafo. Okay. ¿Qué pintura usas, Tamilla? No, la verdad que ahí se van a voltear todos los que vean el programa conmigo, porque en realidad. Sería hasta como consejo, o sea, parto de usar Politec y, y con eso. ¿En serio? O sea, si ¿sí te da esos acabados una pintura Politec cuando la sabes usar. Sí, sí. Porque mucha gente nos dice, oye, ¿con qué pintura hacen los Customs? Y la mayoría de la gente te dice, no, pues Tamilla. O sea, Tamilla es la pintura que se usa para Customs porque tiene un brillo especial y bla, bla, bla. Pero la verdad es que. ¿La pintura que cuesta 15 pesos o 13 pesos el bote, sí, sí. en comparación, te, te da el mismo acabado si lo sabes usar? Totalmente. La verdad es que yo creo que una de las bases o primicias para iniciar con esto es que eh, intentes echarlo a perder, pero en el proceso pues no gastes tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, que partas de lo básico y en lo básico te vas a encontrar que incluso cuando echas a perder ciertas cosas, pues eh, pueden tener efectos interesantes, ¿no? Claro. Luego, también concursaste con Lady J, que es esta verde de acá, esa ya, ya no la bajamos tanto. Sí. Pero esa, eh, ¿fue el mismo proceso? No, esa. Eh, bueno, este quedó. Eh, tuve la suerte de que cuando concursé con este, el tema o la, la temática sobre el concurso era pilotos. Mm -hmm. Incluso estaba la Fuerza Aérea Mexicana invitada al, al, al concurso. Sí. Y, y yo no apostaba, en realidad llevé otra figura, que es el, el, el escorpión del desierto. Esa era según yo mi gallo porque tenía más aplicaciones uh -huh. de aerografía, de escultura, de resina, de, de, de muchas otras cosas. Y resultó que pues este ganó. Y luego la segunda vez que concursé, concursé con otra pieza, no me acuerdo cuál, y la segun, mi segundo frente, digamos que era Lady J. Y esa fue la que ganó. Esa ganó la plata ya en una categoría de, pues, de gente como que ya le sabía más al tema. Y esa en realidad no tiene trabajo de, de escultura, sí tiene un trabajo de envejecer eh, tanto las armas como los accesorios y la ropa y pues una combinación de tela plástico en la gorrita. Okay. De todos estos, ¿cuál es el último que llegó a esta colección? Que el último en el que estoy trabajando es esta pieza. Storm Shadow. Sí, que es una variante. O sea, ahí la historia está medio extraña, pero cuando él se volvió bueno... Este, salió con este trajecito. Este trajecito sí lo llegó a hacer Hasbro en una versión, pues creo que a finales de los 90. De 12 también. De 12 pulgadas, que es este el traje eh, original. Y lo que hice fue pues, una mezcla entre la versión de Sideshow, que es la que está abajo, con la versión de Hasbro pues, de las últimas que sacó. Yo ahorita estoy trabajando en la cabecita, que es la cabeza original. Solamente que si, si ven la cabeza original van a ver que la máscara no alcanza como a bajar. Uh -huh. Y ahorita justo pues tiene aquí como una especie de pelado de la pintura para que puedan ver como lo verde pues es en realidad la resina que utilizo. Que no es otra resina más que la comercial que cuesta 30 pesos en la calle y así como las pinturas de 8 o 6 pesos uh -huh. uno puede creo hacer... Pues cosas interesantes con poco presupuesto. ¿no? Está, es, es que está bien interesante porque realmente luego uno piensa, no, bueno, si voy a customizar un, un sideshow o un hot toy o, o voy a aventarme a hacer algo así, pues sí tengo que invertirle un, un dineral porque si no la pieza no se va a ver como debería de verse. Y eso pues no es cierto. O sea, aquí está la, la muestra. Tienes un ejército ahí abajo de cobras sí. y nos, nos contabas que no todos, o bueno, más bien de hecho, solo salieron dos. Eh, Dos figuras y de ahí hiciste custom para todas las demás. Claro. Sí, las de abajo. Eh, los originales eran dos figuras, una con una expresión de ojos azules, como enojada, de máscara negra, y la otra de máscara roja. Y, pues, como pues la verdad que siguiendo la caricatura, el tema de los cobra Troopers pues era justo. Pues, los personajes que en realidad había más. Uh -huh. Este, pues decidí darle cierta caracterización o personalidad a diferentes figuras. Entonces, en la última, en el último nivel de la repisa van a ver que hay incluso personajes de raza negra que nunca hicieron y que tienen justo estas aplicaciones de, pues, de escultura, de pintura para darles a, pues, como personalidad distinta que, que a personajes que nunca salieron. ¿no? ¿El tiempo promedio en que te gastas en hacer, por ejemplo, una modificación a un rostro o una figura en general? pues es, es, es muy variable porque si me pongo a alterar este, el, el rostro quizás la primera eh, etapa que es como pelar o despintar pues te llevará unas dos, tres horas uh -huh. y luego el pintar te llevará otras dos horas más y lo que tarda o lo que genera espacio entre un proceso y otro es el tiempo de tanto de secado de la pintura o, del, o, o de que se vuelva sólida la, la plastilina que utilizaste. Si sumáramos el tiempo real de un trabajo sería quizás unas 8 o 10 horas. Pero nunca lo haces de manera... Uh -huh. Solamente cuando estás muy atascado y muy vicioso y ya te sigues, pero es, eso es la, men, la, la menor de las veces. ¿no? Okay. ahora, así, yo, esta es una pregunta ya muy morbosa. O sea, ¿cuál es tu favorito? Porque yo no podría tener uno. Sí, la verdad es que pues es, es, sí, sí es una pregunta súper complicada. Yo creo que mi favorito es este, el del Pasamontañas Verde, Beachhead. Uh -huh. Ese es mi favorito porque justo tiene, eh, según yo, el, el acabado de la máscara, logré conseguir una especie como de, hasta que se vean como de pelitos, parecido al, al del suéter, según yo. Pero bueno, ustedes tendrán mejor ojo. Y ese me gustó porque es una figura que siempre quise de, de niño, nunca tuve. Y ya metido en este rollo dije, ah, pues ya la voy a hacer. Uh -huh. Porque además lo original de Side Show sí existe, pero es muy cara. O sea, rebasa los seis mil, siete mil, ocho mil pesos. ¡Auch! Y entonces uno dice, bueno, pues y teniendo todo esto ahí de veras, ¿te da codo Pues es que cada uno tiene su historia, ¿no? Cada uno lo vas armando del accesorio que te encontraste, de la pieza que buscaste, del de el cuerpo que ganaste en la subasta, o sea... Cada uno tiene cosas que pues, le dan como cierta identidad, ¿no? Eso, eso está interesante y me llama la atención. O sea, tú te metes a grupos de Facebook, supongo, de algún lugar así, a ver dónde hay subastas, y supongo que puedes encontrar un cuerpo en un estado casi perfecto, en una cantidad muy baja. La verdad es que no. O sea, los grupos de Facebook soy muy poco, de alguna manera muy poco digital. Y siento que eh, estos grupos de Facebook, no quiero ofender a nadie, pero eh, siempre hay personas que, que tú te enteras, que lo agarraron, que castigaron el precio, uh -huh. que lo revendieron. Entonces, yo sí soy de la idea de pues apoyarse entre coleccionistas. Y, y desgraciadamente aquí los grupos o a los que he tenido un poco de contacto, pues no, no me dan esa sensación de realmente. Te ayudo, te consigo la pieza, ahí te va. No, como que operan de forma distinta. Uh -huh. Entonces, ¿tú en qué mundo desenvuelves o en qué parte? Pues más bien a cacería, como ustedes. O sea, de andar ahí buscando en los diferentes tianguis. Tengo el chance de viajar y de, y de luego tener como contacto con otros mercados, no solamente el mexicano. Y mucho también, pues de. Y creo que también es que coleccionista también de pronto pierdas ese miedo de. Pues te puedes meter a ciertas páginas, no solamente en México, hay uh -huh. en otros países y como perder un poquito el miedo y, y, y ofertar y esperar a que llegue también. Esa es otra, ¿no? El, el envío y así de que llegue completo, por favor, que no se rompa, que no se apachurre. Claro. Pero además de eso, es que en realidad sí existen muchas páginas donde puedes encontrar no solamente cosas de esta escala, sino diferentes piezas, tanto antiguas como modernas. El chiste, yo creo que es justo quitarnos esa. Medio barrera de ay, sí, no compro, no le pico, no confío. Uh -huh. ¿No? Fíjate que yo sí podría tener un, un, un favorito: ese, ese ninja blanco, está maravilloso, o oh, Storm Shadow, pero la versión clásica, o oh, Snake Eyes. son De hecho, son las dos piezas así que más wow me hacen a mí desde niño, pero ya verlas así como más realistas, con sus brochecitos que de, de veras cierran, o sea, es, es como wow. Pues es increíble lo que tienes. Eh, ¿El tiempo que llevas coleccionando esto? Uy, pues de, o sea, de coleccionar, digo, creo que toda la vida. Creo que también el tema del coleccionismo de pronto es como muy cíclico. Uh -huh. Es decir, eh, sigues una colección y luego también me ha pasado que de pronto el trabajo no, muy, no va muy bien y como que las vacas están flacas y chin, tienes que vender, ¿no? Uh -huh. Entonces es empezar de cero, ¿no? Y luego tienes otros gustos o tienes añoranza por otras cosas y vuelves a empezar de cero, ¿no? Concretamente, ¿cuánto llevo de, pues, de esta serie, de SideShow? Yo creo que pues, unos cuatro o cinco años quizás. Tampoco creo tanto. Es una colección increíble para lo que tienes, que la verdad es que... Nos vamos a hacer de este lado, ¿te parece bien? Mente para acá. Que la verdad es... Es, es padrísimo que, que tengas esa, esa intención de... Como tú decías, de darle vida a los muñequitos, ¿no? Porque realmente sí cambian muchísimo. Y, eh, bueno, pues todos ustedes saben que cuando vamos a ver a un coleccionista, siempre le traemos su playera, que Luz es la, la encargada de doblarlas, por eso vienen bien arrugadas. No, no es cierto, las tenemos guardadas. Este, y pues es un gusto también entregártela a ti. Ojalá que algún día la puedas tener como esa de Superman, que también está bien bonita. Claro que sí, sí, me la voy a poner ahorita. Muchas gracias. Sí, la vamos a atesorar con mucho gusto. Lo seguimos siempre y nos gusta mucho el canal. No, muchísimas gracias Nano de Veras y también gracias a tu señora esposa que nos hizo el favor de abrirnos eh, su casa, de, que nos enseñas esta colección increíble. Este ahorita que nos vayamos, pues, si falta algo no pasa nada. Este y a todos ustedes por seguirnos porque la verdad es que esta sección de, de juegos y juguetes pues ha gustado mucho y es por eso que la gente nos sigue invitando. Muchísimas gracias Nano. No, gracias a ustedes. De verdad está su casa. Este, vuelvan cuando quieran, tomen este, las fotos y videos de lo que quieran. Pensé que no iba a aclarar. <laughs> y aquí están, sean bienvenidos, de verdad. Muchísimas gracias. gracias. Y a ustedes, amigos, compartan este video, síganos en redes sociales, ya saben todo lo que se puede hacer. Gracias a Bernardo, gracias a Luz Camarados, gracias al sol que salió y nos hizo el favor de alumbrar este lugar. Yo soy Juanma, esto es Visita Coleccionista, Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós.